Nos encontramos reunidos aquí, vecinas y vecinos del municipio de Baracaldo, para solicitar al Ayuntamiento unos presupuestos más justos y más solidarios con la gente que más lo necesita. En concreto, las peticiones que se le hacen a este Ayuntamiento son varias solicitudes que se les lleva haciendo varios años, pero que nunca logramos pues, que nos escuchen o por lo menos que quieran dialogar y ver si es posible hacerlas. Y nosotros creemos que sí es posible hacerlas. Entre ellas, bueno, pues solicitar que el decreto que sacaron en julio de este año, que lo que hace es priorizar las solicitudes con el tema de las ayudas a la renta garantía de ingresos, las ayudas de emergencia social, esa priorización que sea inmediatamente eliminada, porque lo único que hace es restringir el acceso a la gente que tiene necesidades para necesidades de poder cubrir sus necesidades más básicas, y lo que no es razonable es que un decreto local sea más restrictivo que uno incluso autonómico. Entre este decreto en particular, lo que hace es priorizar el acceso a las ayudas relacionadas con vivienda, tanto en alquiler como en propiedad. Tengamos en cuenta que 5 familias son desahuciadas semanalmente aquí en el municipio de Baracaldo. En concreto, esta reclamación que hacemos, la hacemos varios grupos. Entre ellos también se encuentra Caritas de la Mesa de Caritas aquí de Baracaldo Centro. Tengamos en cuenta que lo que es el comedor de Caritas está atendiendo un montón de solicitudes semana tras semana. Otra organización evangélica que se encuentra aquí, que se llama Becara, también atiende, y no podemos olvidarnos de que si no es gracias a ellos habría muchas más solicitudes que serían necesarias ser atendidas al menos. Lo que solicitamos es unas partidas presupuestarias que sean repartidas entre la gente que más lo necesite, y que tipo de partidas en las que la publicidad y el marketing no creemos que sean una prioridad en este momento en este municipio pudiera ser repartida para lo que estoy comentando, para poder cubrir las necesidades más básicas de nuestros vecinos y vecinas.